La UTV presenta un informe especial. Desde el consultorio jurídico de la máxima casa de estudios, donde este día se ha llevado a cabo una exposición más dentro del Congreso de Investigación y Posgrado. El tema ha sido el financiamiento de las campañas electorales en Honduras, avances y desafíos de la Unidad de Política Limpia, retos legislativos. Este tema estuvo a cargo de las abogadas Lilia Judicalix y Ada Fabiola Barahona. Los detalles a continuación. Los retos en todas las instituciones y en todas las sociedades siempre están, porque la política es cambiante, como lo es el derecho también. Son procesos sociales y nosotros como sociedad somos cambiantes, no somos estacionarios. Sí se puede decir por la sociedad que ha quedado a deber, pero es que la tarea es de todos, no solo es de la institución. La tarea es de todos, mía como ciudadano cuando exijo la rendición de cuentas y cuando tengo la responsabilidad de saber a quién le daré mi voto, de saber si aquel ciudadano que se está postulando y que está ejerciendo su derecho de ser electo rindió cuentas. Y yo como ciudadano puedo ir a la institución y decir, ¿rindió cuentas? Y si me dicen que no, es mi obligación también saber a quién voy a sentar en un puesto de poder. También es mi obligación exigirle a ese por el que yo votaré, ¿quién te está financiando? Ir a la institución y decir, pongo denuncia de dónde están saliendo tales recursos. Estoy viendo que están saliendo drenados recursos públicos. Entonces, las instituciones tienen una obligación, es cierto, y no las podemos justificar nunca. Tienen una obligación para con la sociedad, para con el país, pero como ciudadanos también la tenemos y nos debemos preguntar, ¿la estamos cumpliendo? ¿Y hasta dónde la estamos cumpliendo? Y si no la estamos cumpliendo, ¿le estamos exigiendo a aquellos a los que sentamos en el poder que la cumplan? Yo soy ciudadana, usted es ciudadano, los que nos ven son ciudadanos y los sentados en el Congreso Nacional los pusimos nosotros. Y son parte de los tres poderes del Estado. ¿Y quién pone el poder? El soberano. Entonces el soberano, no le estamos rindiendo, exigimos. Modifiquen la ley, creen las reformas legislativas que permitan dotar a esta institución del colmillo necesario para sancionar a aquellos que no están rindiendo cuentas. Entonces cuando usted tiene eso, que tiene a ellos sentados ahí y que nadie... Oígame, es a quien fiscalizamos, a quien le vamos a decir, permítame fiscalizarlo mejor. Entonces, ¿qué tiene usted como eso? La credibilidad que tenemos que crear y la exigencia social. Voy a traer un hecho a colación. ¿Recuerda usted los PCMs que les iban a aprobar a los médicos? Y se levantaron médicos y maestros, dos grandes gremios. ¿Y por quiénes fueron acompañados? Por el pueblo. ¿Se atrevieron los padres de la patria a aprobar eso? No se atrevieron. Entonces, cuando el pueblo se levanta y exige a los que sentó ahí, ¿queremos estas políticas? También. Por eso el compromiso ciudadano también. Siendo objetivos, considero que no podemos determinar de que sea un elefante blanco, como se conoce en el vulgo. Simplemente hace falta fortalecimiento y esa es una demanda que se ha venido presentando desde que inició la unidad, porque la unidad inició en 2017 con serias carencias logísticas, de recursos humanos, presupuestarias, de independencia. Entonces, a raíz de eso, los primeros comisionados que la rectoraron hicieron una iniciativa de una nueva ley que se encuentra en el Congreso. Entonces, es voluntad política la que hace falta para fortalecer esta unidad, porque sí ha tenido resultados mínimos, pero los ha tenido. Entonces es incongruente que la unidad tenga solo 76 empleados para poder auditar a más de alrededor de 5.000 sujetos obligados. Hace falta conciencia y voluntad para aprobar una nueva ley que le dé mayor coercitividad a la unidad para poder cumplir el espíritu de la ley. Pues del presente depende, pues del futuro, de que aprueben una nueva ley en la que no existan estos vacíos y se pueda aplicar realmente las sanciones, que se hagan una realidad y que los sujetos obligados tengan esa conciencia de que al no rendir cuentas van a ser sancionados y cuando ya le tocan la bolsa a la gente, pues hay problemas, ¿no? Y se piensa, hay conciencia.
por eso es importante también que la unidad pudiera ascender a rango constitucional, porque habría menos injerencia y los mismos sujetos obligados no serían los que están legislando y diciendo, prorrogando los plazos o disminuyendo las multas, o incluso pueden exonerarlas, porque el Congreso es soberano, ¿no? Entonces, si la unidad tuviera un rango constitucional, habría una independencia y mayor, pues, mayor rendición de cuentas, mayor eficacia de la ley. Una ley y un ente que nació sin dientes, más de 1.700 sanciones y ninguna fue pagada. Sin duda alguna que así no se puede hacer política en este país. Sin duda alguna que es un tema a deber en la política vernácula de nuestro país. Un informe junto a José Sierra de Daer Ramírez para UTV, el canal universitario de la cultura. Este fue un informe especial de la UTV, voz e imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.